Al menos 19 pérdidas humanas fueron el saldo de los ataques armados el 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas. Se presume que 15 de las personas asesinadas fueron civiles y las otras 4 eran presuntamente criminales. Así lo informó el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de la entidad. Según el medio digital Elefante Blanco, entre las víctimas se encontraban adultos mayores, obreros de construcción, taxistas, un joven recolector de basura, comerciantes y un técnico en enfermería de 19 años. Pero, ¿cómo pasaron los hechos? Resulta que autoridades estatales detectaron que una caravana de 3 vehículos con gente armada salió de la brecha El Berrendo. Antes de comenzar los ataques, robaron una camioneta y se dirigieron a la colonia Almaguer, donde asesinaron a 7 hombres que se encontraban en un domicilio. El comando avanzó y en la obrera mató a 2 personas más, mientras que en la colonia Bienestar atacó otro par de hombres y luego una familia para quitarle su camioneta. Tras los reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas respondieron al llamado de auxilio y tuvieron un enfrentamiento con los sujetos armados. Uno de los delincuentes fue abatido y otro detenido. Además, los policías encontraron a 2 mujeres capturadas en las cajuelas de los vehículos de los atacantes. La persecución se alargó por horas y en la colonia Loma Real, miembros de seguridad federal y estatal encontraron a más personas armadas. Los reportes oficiales indican que 4 presuntos delincuentes murieron, incluida una mujer. Aunque las búsquedas se alargaron hasta la madrugada siguiente, ya no se registraron más detenciones. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que se está investigando el móvil de los ataques y advirtió que en la indagatoria participan miembros del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal. No obstante, exigió al gobierno federal el combate a los grupos organizados de Tamaulipas. La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, pidió a las autoridades de seguridad el esclarecimiento del suceso y solicitó mayor protección para la ciudadanía. Por su parte, el presidente López Obrador lamentó los hechos y los calificó como un ataque cobarde y prometió que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación a fin de conocer a los responsables. Le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso. Reynosa es una ciudad que colinda con territorio de Texas, Estados Unidos, una situación que favorece las actividades del crimen organizado y los cruces ilegales de personas migrantes. Sin embargo, todo Tamaulipas ha sufrido por años los efectos de los cárteles del Golfo, del Noroeste y los Zetas Vieja Escuela. Se han reflejado en batallas regionales, desapariciones y asesinatos. Tan solo de enero a mayo del 2021, Tamaulipas registró 505 homicidios y 1.329 lesiones. A ello se suman las acusaciones en contra de su gobernador Cabeza de Vaca por los delitos de fraude fiscal, lavado de dinero y hasta delincuencia organizada. Con estos datos, no es casualidad que cerca del 80% de la población de Tamaulipas se siente insegura en su estado.